Vamos a permanecer con los ojos cerrados, sin cruzar las manos ni los pies. Vas a concentrarte en tu respiración, haciéndola cada vez más suave, lenta. Vas a sentir como la energía de las lunas está activa en ti, te impulsa, te fortalece, te da claridad y un nivel profundo de introspección para en este tiempo, en este momento, tomar la fuerza interna de la comprensión que ya es en cada uno y de esa manera establecer un parámetro de amor. Vamos a invocar la amorosa presencia y asistencia del amado Arcángel Miguel, para que empiece un círculo de protección individual y colectivo, donde solamente la luz y el amor nos acompañan. Y vamos a conectar la amorosa presencia a los elementales de la luna creciente, para que nos permita tomar esa fuerza interior para llevar acciones coherentes, concretas. Frente a las modificaciones que ya comprendemos que es necesario integrar en nosotros, la luna creciente nos conecta con la energía de este camino del amor y del corazón. Entonces vas a traer a tu mente consciente ese bloqueo que hoy reconoces que se interpone en la manifestación coherente de tus deseos, sueños, anhelos y propósitos. Y vas a llevar ese bloqueo a tu corazón y lo vas a abrazar. Y mientras lo abrazas, vas a traer a tu mente consciente aquellas personas con las que más se expresa ese bloqueo, con las que más se expresa esa condición que genera emocionalidad en tu camino. Inhala, exhala. Y vas a sentir cómo el amor, la luz y la paz se van manifestando
dentro del mismo conflicto. Vas a sentir cómo eres capaz de expresar a esos seres que detonan en tu cotidiano esas sensaciones, esas emociones en tu proceso. Inhalas y exhalas. Vas a sentir cómo puedes alcanzar un nivel de humildad y amor tan profundos que eres capaz de expresarle a esa persona desde ti lo que es tu actitud, lo que es tu actuar, lo que sus palabras, lo que la situación genera en ti. Exprésate cómo puedes sentir enojo, rabia, ira, frustración. Y luego vas a expresarte lo que quisieras recibir de esa persona. Y vas a darle gracias por ser un gran maestro. Vas a darle gracias por haber cumplido el acuerdo pactado antes de encarnar. Y vas a abrazar a esa persona, a esos seres, a esas situaciones. Mirándolos a los ojos, les vas a decir: a partir de hoy, elijo y me comprometo contigo a abrazarte con todo lo que soy y con todo lo que eres. Agradecerte por la experiencia y la enseñanza de amor que eliges darme cada día. Hoy elijo transformar mi actuar y mi reacción frente a cada proceso en asociación a tu camino. Y desde ese nivel elijo abrazarte cada vez que detona una emoción en mí. Elijo abrazarte, elijo reconciliarme. Elijo agradecer tu presencia y tu ausencia. Elijo conectarme con los niveles más puros y sutiles del amor, mirarte con ternura y devoción, honrar tu presencia en mi vida. Hoy elijo amarte y elijo amarme a través de ti. Inhala y exhala.
siente cómo la misma situación hoy puedes verla, reconocerla y asimilarla con amor. Cómo ya la emoción se transforma en un nivel muy diferente. Cómo te permite esa energía nivelar en gratitud tu proceso. Cómo puedes soltar una carga y dejar de sentirte víctima o victimario. Cómo puedes dejar de sentirte culpable o villano. Cómo puedes reconocer que simplemente nos hemos encontrado y nos confabulamos para aprender el uno del otro. ¿Cómo puede disminuirse ese ego y darse cuenta que hay una niña o un niño herido? ¿Cómo a través de la reacción que generas simplemente estás pidiendo amor, afecto, cariño, presencia? Y reconocer cómo el poder identificar eso te permite el poder expresarlo con tranquilidad, y cómo el poder expresarlo también permite que el otro pueda comprenderte para acompañar. Inhala, cita. Observa toda la energía y cómo puedes conectar la compasión. Como ahora una situación, un actuar, un conflicto puedes verla con amor y compasión. Reconoce cómo es de fácil decirle al otro: tu actuar me entristece, porque de ti desearía recibir abrazos, cariño, afecto. Tu actuar despierta sensibilidades en mí, porque hoy reconozco que necesito amor, reconocimiento, validación, presencia, contacto, afecto. Y como el solo hecho de asumir y reconocerlo permite que se exprese y se abra la energía en un nivel de armonía, fluidez y suavidad. Vamos a pedir a esta luna creciente que nos permita sanar y liberar el arquetipo que hemos aprendido a través del inconsciente colectivo, que nos enseñó que no hay que expresar las emociones o sentimientos, y que siempre hay que tapar un estado de necesidad, porque simplemente eso demuestra debilidad y te pone en peligro. Vamos a pedir a esa luna creciente que nos permita liberar ese esquema para conectar con un consciente colectivo de luz, que nos permita asumirnos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y sentimientos.
sentimientos. Y que conectemos el nivel de humildad suficiente para expresar al otro lo que sentimos y lo que necesitamos, lo que reconocemos en espejo que cada ser nos enseña para avanzar. Inhalas, exhalas. Siente la luz. Siente cómo se libera una gran carga al saber que puedes expresarte y que puedes decir con tranquilidad cuáles son tus necesidades, tus miedos, tus inseguridades, tus carencias. Al comprender que no pasa nada con expresar ese nivel de angustia, miedo e inseguridad, siente cómo se abre un camino y cómo solo esta transformación te permite abrir el corazón para abrazar con todos los seres que te rodea y que te acompaña en el camino. Inhala, exhala. Y siente cómo en esa misma medida y en ese mismo nivel conectas la luz, el amor, y vas a hacerte el propósito de hacer una tregua con todas las personas cercanas de tu vida. Y vas a pedirles perdón a esos seres por todo el daño que consciente o inconscientemente hayas generado en ellos. Y los vas a perdonar también por todo el daño que consciente o inconscientemente generaron en ti. Inhala, exhala. Y vas a integrar esa medicina del abrazo, mirando a cada uno de esos seres a los ojos, agradeciéndoles por su presencia y recordándoles lo importantes que son para ti. Recuerda que es necesario que lo hagas tangiblemente, para que esa acción pueda expresarse en el mundo físico y abrir ese camino en amor y armonía. Inhala, exhala. Y en esa profunda gratitud vas a ir tomando conciencia de tu cuerpo físico, de tu campo áurico, activando esos lazos profundos de amor y integrando la fuerza de voluntad para llevar a cabo las acciones pertinentes, correspondientes y coherentes para transformar tu realidad desde un estado de amor, compasión, humildad
luz y gratitud. Ahora vas a tomar conciencia de tu cuerpo físico y vas a mover los deditos de los pies, los tobillos, las rodillas, la cadera, la espalda, los hombros, los brazos, el cuello y la cabeza. Cuando sientas que está bien para ti, puedes abrir. Y en la medida en que hemos ido avanzando, luego es mucho contenido y las meditaciones más cortas. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque ya estamos saliendo de la introspección y debemos llevar a la acción. Entonces diré que es muy bonito porque la meditación lo que hace es invitar a llevar a cabo una situación de sanación en astral para luego materializarla en el físico. Entonces quedamos hoy mismo con la tarea, por favor. Cuando lleguemos a la casa, o cuando se nos dé la posibilidad pues, como de hacerlo muy tangiblemente, abrazar a esa persona, a todos los miembros de la familia. En la casa, vamos a llegar a la casa, vamos a mirar los ojos a la pareja, a los hijos, uno por uno, los vamos a mirar, gracias por ser parte de mi vida. Perdóname por todo el daño consciente o inconsciente que te he generado, te perdono por el daño consciente o inconsciente que me ha generado, estamos en paz, y van a abrazar, y le van a expresar, cuando tenemos un conflicto, cuando pasa esto, yo me siento triste porque me conecto con esta situación, con esta emoción, y quisiera que me dieras un amor, pero también comprendo que es mi proceso y me estoy preparando para poder enfrentar de una mejor manera. Gracias por ser mi madre. ¿Sí? Lo vamos a hacer con cada ser, así sea un bebé que tiene 2 días de nacido. No me importa. Uno por uno. La mascota, ahí está. Si la mascota también le genera emocionalidad, ahí está. ¿Listo? Y lo vamos a hacer mirándolo. Muy conscientemente. Para que ese movimiento que hoy reconocemos, que es un bloqueo que me invita a modificar algo en mí, yo lo pueda asumir y esa acción me lleve a unas coherencias en mi mundo para salir del esquema, del ego que me dice yo tengo la razón, es que esta persona es de esto, nada. Lo que sea el otro, lo importante es que me detonó un aprendizaje y me está invitando y me está permitiendo ser mejor. Y eso es lo que es importante y valioso. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un video y nos vamos a entrenar todos estos días, ya estamos a nada, a 3 días, 4 días de irnos. Entonces vamos a hacer el ejercicio para que estemos muy armónicos y muy en paz. Porque finalmente el camino del corazón implica eso, estar en gratitud y en armonía con todo cuanto es existe, sin hacer resistencia, sin pelear frente a lo que el otro me expresa o a lo que yo le puedo expresar al otro. Sino simplemente ver con un amor profundo y gratitud todo cuanto es. ¿Listo? Pero con el otro mismo.
con los sonidos, con los demás también. Y gritaron todos de la cosa. Sí, o ir visitarlos y o cuando tengan la oportunidad.